Acompaña aquí en el estudio, estamos muy contentos de recibir a Emma Eraíz Cortés. Ella es productora de Teocelo Veracruz y nos da mucho gusto saludarte. Emma, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí, pues, accediendo a la invitación de Veracruz Agropecuario. Ah, exactamente. Todo el equipo te ha invitado con mucho gusto. Ya fuimos a campo también a conocer su historia de vida de cerquita, pero qué bueno que hoy estés aquí en el estudio. ¿Por qué es importante que la gente escuche de viva voz? ¿Por qué vale la pena esas nuevas alternativas? Así es, pues vale la pena porque es un alimento muy noble, o sea que lo puedes consumir en la mañana, en la tarde y en la noche, y no te va a caer pesado. O sea, aparte te va a ayudar a fortalecer tu sistema inmunológico. Y pues al estar el sistema inmunológico fortalecido, no vas a padecer enfermedades, no vas a padecer alergias, ¿no? Vas a ayudar a tu organismo a estar sano. Claro. Ahora, en este programa somos... Fíjense que en todos los años que tiene de existir, que son muchos para fortuna, diferentes equipos de trabajo o participantes, pero una constante ha sido esta, ser responsable con lo que decimos. Y usted, médico Abel Rivas, además, Contreras, además de ser nuestro especialista en estos temas, nos ha dicho que es muy importante que antes de entrarle a un negocio, se investigue y se documente y sepan por qué puede ser, cuáles son los pros y los contras, ¿verdad? Sí, es definitivo, ¿no? Porque los maestros cuando nosotros estudiábamos nos decían, más que hacer ganaderos, ustedes van a ser perdederos, ¿no? Si no... Y muchas veces una de los detalles que se pierden es el acercarse con los productores, el acercarse con los asesores. Y a mí me da mucho gusto que hoy estemos cerrando este ciclo de codorniz, porque había mucho interés. Sí. ¿Se acuerda que platicamos y estuvimos ahí pensando cómo iba a ser? Entonces, creo que es una misión cumplida, sí, que era lo que decía. Yo estoy muy contento, sobre todo de conocer a Emma y a productores que estamos muy comprometidos, y creo que es lo más importante para nosotros. Claro. Aparte, Emma... Pues tú eres una empresaria integral, porque además de que tienes las codornices en casa, que son las imágenes que veíamos en pantalla, estás produciendo el huevo y te das a la tarea y la curia de preparar la presentación pues tan artesanal y especial que tiene estos huevos de codorniz. Cuéntanos. Bueno, lo que pasa que para mí ya en sí el huevo es artesanía pura. Claro, de acuerdo. ¿No? Entonces, meterlos... Pero explica por qué, Emma. No hay químicos... Porque no hay químicos, exacto, porque las codornices están cuidadas día y todo, bueno, todo el día tienen música para que las codornices no estén estresadas, o sea, es un huevo sin estrés. Uh-huh. Y pues les pongo toda mi atención a ellas, ¿no? Y o sea, al ser artesanalmente natural el huevo, pues las cajas tenían que ser también artesanía, exacto, ¿no? Y también tenía yo que empezar a, ¿cómo explicarme? Ayudar también el ambiente, o sea, reciclando, ¿no? O sea, y si te das cuenta, las cajitas son de recicladas, algunas sí son de cartón corrugado, pero por lo general todas son así de cajitas de leche usadas, ¿no? Entonces, para mí eso es algo que, bueno, para mí no hay productos orgánicos, son ecológicos. Y al ser ecológico, tenía que ir todo de acuerdo a, claro, ¿no? Esto es lo que llamamos un auténtico valor agregado, ¿verdad? Bueno. Ahí estamos viendo la manera en que realizas la recolección de huevo. Y me gustaría también, bueno, estamos viendo imágenes de la granja allá en Llano Grande, en Teocelo, que me explicara usted, médico Abel, un poquito del manejo técnico que se le dan a estas aves. Bien, una de las que hemos hablado mucho de las características que hay que ver, una vez que ya elegimos la raza, en este caso, como hemos hablado, que es la Japónica Jumbo, es muy importante no sobrepasar el número de aves por espacio. ¿Por qué? Porque no va a haber competencia en cuanto al alimento, en cuanto al agua, y sobre todo porque nuestra dieta está
pues a base de morera, exacto, que es harina de morera. Exactamente. Que nosotros nos hemos dado a la tarea junto con Emma la idea de estar buscando siempre esas alternativas que permitan, bueno, que si hemos hablado de salud, ahora sí, estamos hablando de una salud integral, creo que estamos cumpliendo. Entonces, para nuestros amigos que quieran iniciar, es muy importante eso, lo quiero recalcar. Uno, la fuente de la necesidad de proteína que requieren estas aves es fuerte, es muy importante que tengan el suministro de esta, como consideren, que sería lo determinante en este caso, ¿no? Claro. ¿Para qué? Para que las aves lleguen y estén en buen estado. Pues, ojalá yo dije que más que concientizar queríamos sumar, uh-huh, y que se pudieran sumar a esta causa de salud, de consumo de huevo, sobre todo para poder pues beneficiarnos nosotros y a través de sobre todo el ambiente, ¿no? Eso. Que es lo que nosotros cuidamos mucho. Y qué bonito cuando enfatiza la importancia de que la codorniz tenga un hogar, Emma. Sí, no es una granja. Exacto. No es una granja, es un sitio para las codornices. Sí. Se les trata dignamente. O sea, si ustedes vieron, tienen que estar en jaulas porque ellas se van. Ellas no son como las gallinas, los dije en el primer programa. Entonces, pero trato de que haya verde a su alrededor, trato de que el entorno sea agradable para ellas, ¿no? Uh-huh. ¿Es recomendado para quiénes? ¿Quiénes pueden consumirlo, el huevo? Pues, ahora sí, para todos, pero particularmente para niños, que es muy recomendable, uh-huh, y para personas de edad avanzada. Eso es muy, muy, muy recomendable. Porque ya ve que conforme pasa el tiempo, bueno, dejamos de comer ciertos alimentos y en este caso pues es una gran oportunidad porque se puede consumir de cualquier forma sin ningún riesgo. Gerardo Rodríguez de Coatepec pregunta cuáles son algunas de las diferencias entre los huevos de codorniz y los de gallina. Hay dos muy marcadas, el colesterol. Uh-huh. Estamos hablando de un 7% en el de gallina y en el de codorniz es el 0.7 y la cantidad de proteína que produce es mayor la de codorniz que la de gallina. Muy bien. En su caso, Emma, pues a usted le tocó empezar de cero prácticamente. Así es. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que tuvo que enfrentar y cómo salió adelante? En cuestión de producción, uh-huh, pues cuando yo empecé, sí sabía que las codornices necesitaban más del 22% de proteína para que pusieran. O sea, a diferencia de la gallina que solo necesita el 16%. Sí. Entonces, en el mercado no encontramos el alimento que tenga ese tipo de proteína. O sea, uh-huh, esa cantidad tan alta de proteína para que ella empiece a poner por sí sola. Entonces, cuando yo fui al UNCADER, me recomendaron hablar con el médico Abel y él estaba haciendo su tesis sobre la morera. Uh-huh. Y él me explicaba que la morera en verde tiene el 25% de proteína y ya deshidratada tiene del 22 al 23%. Entonces, pues de ahí fue que salió eso, ¿no? O sea, darles el alimento sano. Muy bien. ¿No? Oiga, Emma, ya se hizo toda una técnica. Ya, no? Le vamos a tumbar la chamba aquí al médico. Al médico, sí. Fíjese que dicen que si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni bueno el maestro. Pero aquí ya lo estoy superando. Ya, está perfecto. Misión cumplida. Muy bien. Un comentario final, médico, una reflexión final a propósito del tema del cual hablamos durante este mes. Pues agradecer infinitamente el espacio que nos dan. Sobre todo porque son temas, yo lo comenté en un principio, un poco difíciles, ¿no?, de abordar. Uh-huh. Sin embargo, es una muy buena alternativa, es una muy buena opción. Y ojalá todos los que deseen sumarse, bienvenidos. Pero tienen que asesorarse, tienen que capacitarse y acercarse a los que saben, como en este caso Emma. Emma aprendió ya con varios golpes y no hay que desaprovechar ese aprendizaje. Exactamente. Pues nuevamente muchas gracias a ambos.